Felicitaciones y su gran esfuerzo que ha hecho para esto, este evento. Va a haber comida. Más que nada, felicitaciones por este gran evento. Somos familias de él. Todos. Tíos, cuñados, sobrinos. Todos somos de la familia. Por cumplir su sueño, ¿no? De tener, conformar la unión en la iglesia, que se esforzaron los dos para cumplirlo. Y pues felicidades. Y que sigan adelante para que siga creciendo la familia, que todos somos familia. ¿Qué más podemos decir? Que ahorita lo estamos acompañando en lo que es su enlace, y más adelante que sean felices. Es todo lo que más deseamos los familiares. Si yo soy el tío del novio, y aquí estamos echándole la mano a él, nos ayudamos en todo. Y pues, para la pareja, que sean felices. ¿Qué más puedo decir? ¿No? Es la cabeza del puerco. Ah, la cabeza, sí, del puerco. Sí, es la tradición de él, que se llama tapatlash. ¿Qué tenemos de aquí en el arroz? ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Provechito. Provecho. Gracias. Provecho. Hey, ya no es tuya. ¿Cómo es tu pedirle? No, que te fríes en el momento de despedir. No, es para ella. Sí, no había Santa. Para el hijo de la hermana. Falta ya. No sé, ahorita voy. Ahí, chicharrón, si gusta. Gracias. Primero.
Creo en Dios, creo en Cristo. Yo creo en el amor porque el amor salvó mi vida. No pude sacarte de mi mente. Tatuaste tu nombre en mi interior. Constante deseo de tenerte a mi lado, amor. No pude ignorar que solo el verte logró despertar mi corazón. No pude evitar el deshacerme en tu dulce amor. Tú, y nadie más. Tú, eres mi hogar. Tú, quien siempre estuvo aquí. Tú, y yo. Hasta el fin. Yeah.
me puedo imaginar mi vida sin ti. No me puedo imaginar mis horas sin tu silueta en mi memoria. Te has vuelto parte de mi historia. No me puedo imaginar los años que vendrán. No los puedo imaginar si tú no estás. Sin tu mirada y tu sonrisa, mi vida no sería la misma. Contigo me siento que puedo llegar tan alto y tan lejos como Superman. Contigo yo me siento como un héroe. Tu amor es mi energía, mi motor, y mi mayor hazaña es conquistarte, darte a ti mi amor por siempre y proteger tu corazón. Contigo yo me siento como un héroe. Tu amor es mi energía, mi motor, y mi mayor hazaña es conquistarte, darte a ti mi amor por siempre y proteger tu corazón. No me puedo imaginar mi vida sin ti. No me puedo imaginar mis horas sin tu silueta en mi memoria. Te has vuelto parte de mi historia. No me puedo imaginar los años que vendrán. No los puedo imaginar si tú no estás. Sin tu mirada y tu sonrisa, mi vida no sería la misma. Contigo me siento que puedo llegar tan alto y tan lejos como Superman. Contigo yo me siento como un héroe. Mi energía, mi motor, y mi mayor hazaña es conquistarte, darte a ti mi amor por siempre y proteger a tu corazón. Contigo yo me siento como un héroe. Tu amor es mi energía, mi motor, mayor hazaña es conquistarte, darte a ti mi amor por siempre y proteger tu corazón. We'll be right back.
Muchas gracias. Pueden pasar de este lado, por favor. Una silla. Gracias. Puedes pasar de este lado. Amados hermanos, nos hemos reunido aquí en la presencia de Dios y delante de estos testigos para unir a este hombre y a esta mujer en santo matrimonio. El matrimonio es un estado honroso instituido por Dios. Cuando el hombre era un inocente y que figura la unión mística que existe entre Cristo y la Iglesia, por tanto, no debe ser tomado inconsiderablemente, sino con reverencia, discreción, cordura y en el temor de Dios. En este santo estado vienen a unirse estas dos personas. Por lo que si hay alguien que sepa algún impedimento por el cual no puedan unirse legítimamente, dígalo ahora. O de aquí en adelante, guarde silencio para siempre. Te cuidaré, te tendré ahora y te tendré siempre. En tiempos de salud. Y en tiempos de enfermedad. Ya seas más rica. O ya seas más pobre. Y renunciando a todas las otras. Me conservaré para ti. Solo. Mientras los dos vivieramos. Te honraré. Te cuidaré. Te tendré ahora. Y te tendré siempre. En tiempo de salud. Y en tiempo de enfermedad. Ya seas más rico. O ya seas más pobre. Y renunciando a todos los otros. Me conservaré. Para ti sola. Mientras los dos. Vivieran. Gracias, hermano. Que estoy pensando en ti cada momento. Siento aquellas vibraciones y vibro de los corazones. Que aprender más de moldear lo más no tiene nada. Thank you.
atestiguado delante de Dios y de todos nosotros como testigos, intercambiando promesas y anillos. Yo, como ministro del Evangelio, los declaro esposo y esposa hasta que la muerte los separe. Lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. La congregación, ¿puede ponerse de pie por un momento, por favor? Y quiero que levanten sus manos hacia los móviles y sus manos, y vamos a dar la bendición. ¿Está bien? Levante sus manos hacia la pareja, ¿sí? Sus dos manos, no hay ningún problema. Sus dos manos hacia la pareja, ¿sí? Y como una sola carne, le vamos a dar la bendición de Dios. Enrique, Matilde, Padre, bendecimos este matrimonio. Dios mío, gracias, porque en tu grande bondad y misericordia has puesto en sus corazones el deseo tan grande de buscar tu bendición, amado Dios. Dios mío, tu bendición es lo mejor en el matrimonio, porque también los hijos son bendecidos a través de la unión que ellos han tenido delante de ti, bendito Dios. Padre, que tu presencia sea en el hogar de mi hermano Enrique, de mi hermana Matilde, Señor Dios, y que de hoy en adelante, Padre eterno, tú fortalezcas cada día su matrimonio. Que tu bendición sea sobre ellos, Padre, donde quiera que ellos se muevan, donde quiera que ellos estén, Dios mío, sean un testimonio de tu gracia, de tu amor, de tu poder, Señor Dios. Padre, bendícelos. Bendícelos, amado Dios. Hazlos uno. En mente, en corazón, en pensamiento, en propósito, amado Dios. El de reflejarte a ti a través de sus vidas. Gracias, amado Dios. Por Cristo Jesús, Señor nuestro. Así con sus manos levantadas, diga: Jehová te bendiga y te guarde. Haga resplandecer Jehová su rostro sobre ti y haya de ti misericordia. Jehová alce a ti su rostro y ponga en ti paz. Amén. ¿Podemos darle un aplauso fuerte a los novios? Fuerte. Thank you.
Quieres ir a Jerusalén, ¿verdad? Qué contento soy. Por ahí felicite y salude el pastor Carlos, ¿verdad? Por ahí, si tiene un regalito que darle, pues adelante, ¿verdad? Una cartita, dígale, Dios le bendiga, siervo, y esperemos verle pronto.
Este tema es en Jerusalén y así dejamos un espacio, ¿verdad? Para que también, pues, la familia nos diga qué prosigue. Que hagan una fila, dos filas, una fila de nenas y una fila de nenes, porque les vamos a regalar pastel, les vamos a dar una porción de pastel, ¿verdad? Los novios nos piden ese favor, ¿verdad? A que digamos a los niños que se formen, por favor. Los que no se formen, pues no le va a tocar pastelita, así que no digan nada si me llevo el pastel. Claro, por ahí nos piden un temita, ¿verdad? ¡Esto dice! Luces y hasta la otra.
Pero les hace falta coordinación. Era coordinarse, hermanas. Otra vez, y su duda. Bueno, mientras hacemos un juego, le voy a pedir de favor a Natalie, a Citlali, a Perlita, si le ayudan a la pastora a poner el ramo. Con unos listones vamos a hacer al último una actividad. Empezamos a dar círculos. Una, dos, tres.
¡Ey! ¡No muevan el listón! ¡Ya fue! ¡No dejen de dar vueltas! ¡No dejen de dar vueltas! ¡Cuatro finalistas! ¡Tres finalistas! ¡Ah! ¡No dejen de dar vueltas! ¡No se quedan ahí! ¡Iris! ¿Dónde está Uri? ¡Iris! Hermana Abby. Ojalá llegamos aquí para llegar a ese momento tan bonito. Que ¡vamos, Iris! Que presente el novio, que presente el novio. No, todavía no. Ah, todavía no. Pero hay alguien, pero no. Bueno, ahí no tienen el permiso del pastor. Ok. ¿Y el novio qué tiene? ¿Corbata? ¿Tiene corbata? Adelante, Enrique. Subamos a una silla. Y necesitamos ahora a 12 solteros. ¿Qué pasó, hermano? ¿Me van a pegar? Conózcanse más, perdónense. For me, darling, just dive right in. Follow my lead. I found a girl. I never knew you were the someone waiting for me. 'Cause we were just kids when we fell in love, not knowing what it was. I will not give you up this time. Darling, just kiss me slow. Your heart is all I own. Aplausos, aplausos, aplausos. To carry more than just my
A sus invitados que los acompañaron en esa noche muy especial. Si bien pueden pasar aquí enfrente. Baby, my heart could still fall less. Heart at 23. I'm thinking about primero que nada quiero agradecerles a todos por acompañarnos este día tan especial porque cumplimos nuestro sueño de casarnos. Gracias. Bueno, antes que nada doy gracias a mis padres que me apoyaron, a todos los familiares que me están acompañando ahorita. Muchas gracias. Y cuando se prenda, púntenla con las demás. Púntenla con las demás. Listo, ya prendieron unas. Ahora hagan una valla. Una valla por nuestros novios. Una valla en un círculo. Ahora sí, un aplauso por favor todos a Enrique y a Mati por ese hermosa tarde. Ya han decidido presentar sus vidas ante Dios. Dios les bendiga, Enrique, Mati, Dios les bendiga mucho. Que sean felices por toda su vida. Pueden posar para la foto. And I saw you in the dress, looking so beautiful.
¿cómo se dice a los novios? No, no, no. Beso, 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 beso. Faltó una foto con el beso, ¿no? Las luces. Otra. Dios les bendiga, Enrique y Mati. Dios les bendiga mucho.